cuéntanos el chisme, porque por ahí nos dijeron que el señor Sebastián Rulli se va de Perfume de Gardenias y que el bueno, el que se va a quedar con los besos de Marjorie de Sousa, es usted. ¡Qué sacrificio! ¡Qué bárbaro! Estoy muy, muy, muy enojado por eso, fíjate. Fíjate que esta semana es mi tercera semana como Ricardo Cordero, que es el personaje que interpreta Sebastián Rulli. Se fue de vacaciones. Hay muchos rumores que parece ser que ya no regresa, porque creo que se incorpora a una telenovela. Entonces, pues si es así, yo estoy listo. Estoy ya interpretando su papel ahorita. Por supuesto que no es ningún sacrificio, lo dije en forma de sarcasmo. Es una mujer muy bella, una mujer guapísima. Pero platícale a la gente, porque digo, yo sí lo he visto, porque siempre ando de metiche aquí con ustedes, que realmente no está tan fácil. O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? El proceso profesional es, obviamente, cuando uno se pone de acuerdo con su compañera actriz, que sabe uno que la va a besar y ella también, pues hay que ponerse de acuerdo en el movimiento, en cómo va a ser el beso, qué es lo que se quiere proyectar, si es pasión, si es amor, si es ternura. Es una excelente actriz, una compañera divina y mejor ser humano. Entonces existe esa comunicación y pues estamos ahorita muy, muy contentos de estar interpretando juntos. Marjorie se nos va también a bailar dentro de unas semanas, entonces pues bueno, vamos a ver qué sucede dentro de la producción, pero besar a Marjorie es más que nada, obviamente como compañero, como hombre, pues obviamente es un gusto, un deleite.